Acabo de mi tercera presentación de este acto, y no porque se sea muy simpático ni porque tenga un don de comunicación, pero sí porque yo en Madia soy do encargado de subir a media de edades. Entonces parecía que ser un mame mayor, así, mayor de unidades, pues se daba mayor solemnidad de cosa, y por eso estoy aquí. Los primeros que van para darle la salutación a María son un representante Julio Teixeiro, el representante de María León. Cuando alguien a quien no le puedo negar nada me dijo que tenía que ser yo que lea estas palabras de boas lindas, puseme a darle vueltas a cabeza a ver qué era lo que había de decir, y apenas me seguían un discurso de agradecimiento. Por eso tengo que justificar un poco que este va a ser un discurso, pues palabras de agradecimiento más de dos palabras de los vídeos. Si conocéis a María, bien sabéis cómo es, que es la primera que se ofrece a todo, que está en todas las tarefas y en todos los trabajos, mas sin esperar reconocimiento y sin pretender cualquier mérito por eso. Por eso, a su presencia no María fue constante, los que vinieron a topar una con mucha frecuencia, o casi siempre, mas una presencia discreta. Desde aquel fatídico día, aquella fatídica noitiña de decembro de 2011, que como dijo Ceca Afonso, era de noite en no dar de bar, esa presencia discreta tornóse una ausencia clamorosa. Todos nos demos contra de un enorme contributo que María hacía a este proyecto día a día, tarefa a tarefa, trabajo a trabajo. Solo por eso estoy una obliga de decirte, María, o agradecidos que te estamos. No es apenas eso. O María es también un proyecto pensando para que palabras como patriotismo, igualitarismo, solidaridad, no sean palabras vacías, para concretizar en algún material esos conceptos. Pues bien, esa ausencia clamorosa que os falaba antes, no solo ficou patente ese trabajo que os falaba, sino también o enorme espacio que María ocupa no campo semántico de palabras como patriotismo, como igualdad, como solidaridad. Por isso, por exemplo, por a trayectoria exemplar de túa, por isso tamén estou obrigado a dicerche palabras de agradecimento. E para rematar, Omadia apenas é un capítulo máis dun proxecto máis alargado e máis grande que se chama Povo Galego, para construirmos, diríamos mellor, para reconstruirmos este povo. Todo é necesario, mas é imprescindible, como mínimo, dúas cousas: orgullo e dignidade. Cada día que pasou nestes 14 meses, non vou negar a picada, a cerroada de tristura e de saudade que sentimos, mas tamén cada día que pasou sentímonos orgullosos de pertencer a esta patria que foi que de parir fillos e fillas que como María son a máxima expresión da súa dignidade. Por iso, acho que resumir todo este discurso, ao final, en cuatro palabras: María, irmá,
Muito obrigado. Son victorias humildes que escriben una historia de resistencia con
continuada de un pueblo que se nega a su exterminio, que alertan sobre los lazos de solidaridad que se tecen ante cada embestida de enemigo, sobre el esfuerzo silandeiro de tantas como tú, que cada día durante años y años ven trabajando por la conservación y reconstrucción de la lista de la que quieren desposuirnos. No es necesario hablar de quién es tú para nos, de orgullosos que nos sentimos de un compromiso, de valor los proyectos los que te has aportado tu esfuerzo, a tu alegría y a tu voluntad. Para esto ya esta sala, ya de gente, de cariño, de respeto y de orgullo. Ves de trillar un dos más duros caminos de la represión española, cualidades que te caracterizan. Montañeira, aguardamos verte a xiña de novo no monte, mas hoxe, desde este cume de alegría que compartillamos despois de tanto tempo, temos a certeza de que a xente como tú, irmá, sodes quen abrides os vieiros da liberdade. Obrigada, María. Cumpre ter presente o perjudicial de mitificar as que luitan, porque iso afastas da realidade. Fai crer que cumpre ser alguén especial para facer algo distinto de nacer, medrar, reproducirse, se callar, consumir, iso sí, e morrer. Porén, é unha realidade que o capitalismo conseguiu alienar e afogar en mezquindade a boa parte da sociedade. A María non. O grande da María é saber ser parte do plural, participar do colectivo, a xenerosidade, a ambición de que algo mellor é posible e necesario, a capacidade de porse máis a obra, pensar e converter os pensamentos en palabras e converter as palabras en feitos. Isto é, María Leva, máis doloroso que ser ameba, mas tamén máis placenteiro, máis intenso, máis interesante. En cualquier caso, vai ser auténtico, xogar a marxen do espectáculo, do Prozac, da musiquinha ambiente do Zara e do Mercadona, dos amigos de mentira do Facebook. É certo que o facto de alguén ir presa non é un valor da persoa, é apenas máis un trazo para definir a barbarie que é España. O valor está en resistir a tortura do encerro en centros de exterminio. Nos nin pedimos nin esperábamos clemencia dos secuestradores. Mas nem podemos garantir que sexa definitiva esta liberdade, nin poden eles reparar o dano deste tempo de presidio. E nin esquecemos, nin perdoamos, nin estamos todas. E si, é impresionante o poder que teñen algunhas persoas neste país de estar en sin estar. Tú nunca deixaste de estar presente nesta organización, en forma de forza, en forma de exemplo, en forma de raiva e en forma de amor. No momento en que te prenderon, cada unha de nós fomos convertindo un poquinho en ti. Non foi preciso calzar o 38 de pé, ni facer adultismo. Non necesitas cortar as castañas asadas, de traducir textos do grego clásico, ni saber tocar a pandeireta. Abonda coa xenerosidade. Abonda con ter vontade nas maos e ansia nos brazos. Abonda co calor do peito. Abonda con querer. E dadas as posibilidades de rapina e miseria que se nos ofrecen actualmente, que mellor momento para escoller ser María. Porque estamos nunha situación difícil e cumpre ser audaces, enxeñosas, e saber loitar en relación ao lugar e ao momento histórico. Porque non só estamos aquí por dignidade, por coller o relevo do exemplo máis grande das voces xenerosas deste pobo. Mas nós, aparte de querer ser dignas herreiras da casa dos celtas e morrer antes que ser escravas, nós queremos vencer. E imos vencer. E queremos velo.
Queremos viver na victoria, porque a revolución é o camiño, e nós estamos camiñando. Estamos moi, moi contentas de que estejas aquí, porque somos irmás de loita, irmás de sangue. Estamos cheas de amor e rabia para seguir avanzando, para non desistir nunca, para morrernos antes que a nosa patria, para caernos antes que as nosas irmás, para erguernos antes que o inimigo, e facer da luita o noso lar. Moito obrigada, María, por todo. Xuramos vencer e venceremos. O futuro é noso. E mantenimento desta estrutura que represida chamada Cidade,
que se demostra casi imprescindible no contexto de luita contra esta legalidade opresiva, de exploración e de injustiza. Alegrámonos, María, da túa escarcelación despois de moitos meses de cativerio, dispersión e distintas condicións penitenciarias, todas adversas. Contudo, a nosa mente está con os patriotas e as patriotas galegas que ainda continúan presas nos cárceres españoles, como represaliados e represaliadas, como os perseguidos e perseguidas por o seu compromiso militante contra esta dictadura política e económica imposta por España e polo capital. A solidaridade activa e o apoio son a mellor ferramenta para lle facer frente ás políticas penitenciarias aplicadas aos patriotas e as patriotas presas na procura do seu debilitamento físico e psíquico. Todos aqueles e todas aquelas que nos reclamamos defensores da libertación nacional e social da Galiza, além de tácticas e estrategias, de ritmos e condicionantes, temos a obriga política e moral de recoñecermos a legitimidade da lunda aberta da defensa do país, de ratificarmos como honestidade a lexenda do noso escudo nacional, de grandes montas que escravos. Viva a resistencia nacional! Viva a compañeros, venceremos. ¡Viva Galiza Reina!